se pega, pero voy por izquierda, vais aquí, vais. Ah, firma. Libre. Libre. Pues fricción, fricción. Vamos a ver. Tranquilo. Disculpe, una llamada de... Ah, sí. No hay problema. Siguiente. Es de, siempre es difícil de decir, mira, estoy en el helicóptero, no puedo contestarte ahora. No, era el alcalde de Montevideo. Estoy haciendo cambiar la parada de ómnibus y me la pusieron en la puerta de casa. Ah, sí. Bueno, estamos de vuelta a Dami después de una vueltita para el Carrasco con este lindo tiempo. El amigo Juan. Y tenemos una linda, pero muy linda vista a la muy linda ciudad de Montevideo. Aquel barco allá que viene como con una jaula grande, que ellos llevan ganado bien, ¿no? Sí. ¿Y Max Andrés? ¿Cómo viene? Bastante bien. ¿Volaste más en estos 2 días que en todas tus vacaciones, Max? No. Una hora por día, está bien, ¿no? No está mal. No está mal. ¿Cómo andar en bicicleta? Exactamente. Adami, buenas tardes, helicóptero Charlie, está en Mike Yankee, Mike. Mike Yankee, vaya dando buenas tardes, continúa la aproximación, activa la 01, el viento 280 grados, 8 nudos, con H3020-1023. Está activada la 01, Mike Yankee. Mike Yankee, Mike, continúa la aproximación para área verde sin interferir con la pista de la calle roja. Continúa la aproximación sin interferir con la pista hasta el paño verde, Mike Shanky Mike. Adami, el helicóptero Mike Shanky Mike, en final para el paño verde. Correcto, continúa la aproximación, está autorizado el aterrizaje, posterior rodaje aéreo, ¿va a la plataforma o la posición del hangar? Hangar. Recibido. Del taxiway, Mike Shanky Mike. Recibido, Mike Shanky Mike, frecuencia, buenas tardes. Muy bien, Max. Y vivimos para contarlo, pero no es poca cosa. Claro, güey. Le vamos a contar a Juan que es la primera vez que volamos los dos solos, que nunca salimos sin el instructor y no nos animábamos a llevar a nadie sin ser un conocido. Max te quería, no sé por qué quería, te tenía confianza a vos, que te animes. Me dijo, lo voy a convencer a un amigo, le voy a mentir que soy piloto. Toma eso.